Bueno, amigos de Portal de Curugatí, nos encontramos aquí en un barrio cerca del barrio Primavera, la ciudad de Curugatí. Se está grabando la situación. Hay un conflicto entre vecinos. Estoy con el comisario que está interviniendo con sus uniformados policiales. Se denuncia que hay un atropello a domicilio, amenaza de por medio. Vamos a tratar de hablar un poco. Una vecina que sé que... ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? ¿Va el aporte? Y estaba en el trabajo cotidiano de la tarde, ¿verdad? Específicamente recibí una información sobre una riña entre vecinos, ¿verdad? Acá que ya data ya de mucho tiempo el tema de la construcción de un gimnasio que a su vecino no le gustó. Están en tratativas judiciales. El hecho que ha conseguido acá, vamos a tomar intervención. Ya el fiscal tiene conocimiento de la causa. Cada parte va a hacer su denuncia correspondiente para el trámite que corresponde. Pero hay una denuncia de que supuestamente hay amenazas por medio, ¿verdad? Y sí, la amenaza verbal existió en el forcejeo del cacareo de palabras, sí, uh-huh. ¿Verdad? Pero cada uno puede ser responsable de su denuncia siempre y cuando, ¿verdad?, se ajuste a derecho, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros le damos la garantía que no ocurra nada imprevisto acá en la zona, por eso venimos a apoyar la ciudadanía que nos llamó. ¿Y cómo se puede controlar los volúmenes así de...? ¿Ustedes no tienen la forma...? Nosotros estamos trabajando con la gente de investigaciones, con la gente de Geo, eso en lugares donde va a haber de repente una manifestación sobre de cualquier índole. ¿Tienen personales acá, están notando lo que está ocurriendo? Es una se labra acta de lo que ocurre y después las personas involucradas van a pasar por la comisaría a hacer su denuncia respectiva. Pero esto ya es de larga data, es muy peligroso, comisario, no tendría que haber ya una medida acá en la justicia, no sé. Y eso ya depende del Ministerio Público, ya depende del juzgado que intervino en este caso, ¿verdad? Ya eso ya depende de ellos. Nosotros solamente le damos la garantía constitucional en cuanto a que no se hagan daño en cuanto a nuestra presencia, ¿no? ¿Pero va a ustedes permanecer acá o cómo van a hacer para cuidar esto, para que no ocurra algo y esto que ya hace data ya, todos los días es la misma cosa, solamente hoy se subió de tono en cuanto a al cacareo de las palabras entre ambas personas, ¿no? Cada uno dice una cosa y la otra, están en su derecho a decir de qué escucharon, ¿no? Ahora bien, que se vayan a tipificar en una denuncia y se pasa a los trabajos judiciales, nosotros vamos a hacer el acta de por medio y así vamos a tratar de llegar a un buen puerto. La justicia entonces tiene que terminar, ¿la policía solamente es preventiva? La policía hace la forma preventiva y lo que le corresponde a los papeleos necesarios de cada procedimiento que realiza mi personal. Bueno, vamos a tratarlo, gracias, comisario. Estamos a la orden. Vamos a hablar con las partes, vamos a hablar. Un ratito, y voy a hablar con ustedes también, un ratito aquí con ellos y después vamos a hablar porque ellos me llamaron, ¿verdad? Acá y todos los vecinos acá, alarmados, asustados. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó, profesora Fátima? ¿Qué tal, cómo están? Y así con las fachas ya otra vez. Ahí estaba limpiando, nosotros ni el patio podemos limpiar más. Estaba limpiando ahí el vecinito, ya está ese nene menor de edad. Uh-huh. Él estaba limpiando y llamó un dobro pato donde profesora la niña a mí, que ahí te le dice, ahí coge pila agua, se le caja. Vino para limpiar y yo con la chica, con su tía, estuve limpiando allá. Estaba limpiando allá. Y después había sido que vino ya con piedras, me dijo. Mi vecina que estaba limpiando conmigo vino con piedras ya, mi hijo hizo ahí. Y después me amenazó. ¿Quién te amenazó? ¿Quién fue? La vecina, y vino con ese Gabriel. ¿Quién es la vecina? Y ella, la señora que se hace de víctima, y otra vez, ellos siempre así hacen, se hacen de víctima, es borracha, es el último. Vino acá y nos quiso atropellar y me dijo que le va a mandar a violar toda mi hija. Ay, a ella, y ella sí, no le hacen nada, no le hacen nada a nadie, ni sale de acá. Bueno. A ella que le va a mandar. ¿Y te parece que eso es poco ya, Elías? Te parece poco ya. Y que a mí en la escuela me mandó a hacer luego esposa capaz, hija de moto, y a mí se me robó ya una moto, y eso que ellos eran, y eso todito comenzó a decir. El problema es que ustedes escuchan ruido molesto acá, o con cuál es la... Ahora no es nada, nosotros estábamos limpiando, limpiando la casa, sí, estaba limpiando con mi vecina y llegamos y estaba limpiando. Estos son tus vecinos. Sí, ahora son mis vecinos, toditos son mis vecinos luego, pero siempre la gente tenía miedo en hablar. Yo no tengo testigo. La vez pasada entraron, rompieron todito mi tejado, cortaron todito ahí, quisieron entrar, amenaza de muerte no hicieron. Pero ¿sabes qué nos dijo en la fiscalía?
tengo prueba, cámara completito. ¿Y sabe qué me dice? Que tengo que tener testigos y que tengo que mandar a querellar. Imagínate, tampoco. Es que yo en agua cárcel, peso por fuera. Uno tiene que pagar otra vez millones. ¿Y vos tenés esas imágenes? Tengo todito, te voy a enviar todito, te voy a enviar. Ahora yo te voy a enviar. ¿Qué es lo que hacen? Mi carpeta, expediente, ahora te voy a dar y voy a querer que alce página por página. Ellos estuvieron conmigo y corrieron todo cuanto escucharon. Y que le van a mandar a violar. Y si se les viola a mi hija o algo le pasa, yo ya no voy a dejar mal día. ¿Qué vas a hacer vos si a tu hija se le amenaza así? ¿Y qué, con quién podemos hablar acá? ¿Maika y Cato Ñeñe de mí? ¿Yo Ñeñe de mí? ¿Eh? ¿Va a chanderera, Ginandé? ¿Ñeñe de mí se puede ir a mí? ¿Va a chanderera? A ver un poco. ¿Quién? ¿Ñeñe de mí, Nandie? ¿De quién va a chanderera? Yo soy la vecina también. ¿Qué pasó? ¿Vos viste lo que pasó? Desde lejos nomás ya estaba viendo. Ajá. Pero mi hijo estaba limpiando el frente de ella. Ajá. Y después mi hijo se asustó y se fue corriendo. Ah, ¿le vino? O sea, sí, le vino. ¿Se atropelló? ¿Cómo ahí, te llamas? Ahí enfrente. ¿Cómo te llamamos? Giselle Martínez. ¿Y siempre el problema ahí acá? Ahora es el problema también. ¿Siempre el problema? Sí. Bueno. Ok, aquí están los vecinos, la policía. Él corrió a avisarle a su pariente y eso, como bola ya se da a mí entero. Quiso atropellar ahí. Voy a mostrar acá para que la gente entienda nomás la situación, lo que está pasando acá. Acá ahí en la casa de la profesora Fátima González y el señor Amarilla. Y cerca de la casa de esta pareja se instaló un gimnasio que se llama Trainer Curuguatí. Y bueno, ellos denunciaron de que hay ruidos molestos de hasta alta hora de la madrugada y que no pueden dormir. Y bueno, está pegado luego prácticamente acá. Está... Ñeñemi, sí, vamos a hablar también. No, le explico nomás cuál es la situación, ¿verdad? El origen de todo esto. Y ya hay denuncias por medio. Vamos a hablar con la otra parte. Ñeñemi, la otra parte, ¿cómo te llamas vos? Cristina Martínez, que yo soy la amenazada de mi mamá, que una vez se fue a decirte que yo le pego a mi mamá, que yo que se le da a mi mamá, que yo como todo, que no le doy a mi mamá de comer. Soy la hija de Reina Curuguate, más conocida del pueblo Curuguate. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y yo cogí acá y me vino a atropellar con una copeta. Una copeta tenía en la mano. ¿Quién? Y la señora, esa señora, la veo esa. ¿Y después? Me quería pero vos viniste ahí junto a ellos. Yo no pasé esa raya. Bueno, ¿y qué pasó? Yo no puedo hablar. Bueno, yo te voy a decir lo que yo... ¿Es que se calle? ¿Es que amenazaste? ¿No amenazaste? ¿No le amenazaste? Yo no la amenacé. ¿No le amenazaste? Con la pomogarú, le dije. Yo tengo cortisón, comida, así. Le regalé al señor. Cuando no había la muralla, era normal. Se ha apoyado, me he hecho pollo puchero, me he hecho verdura picado. Me he hecho verdura picado. Me he hecho el iguazú. El iguazú en vivo le regaló al señor porque quería comer gallora. Yo le regalaba. Pero todo. Es el problema, es la música. Yeah. Está en pupa. No. ¿De machandera? Sí, es la Mabel Túa. Mabel. ¿De machandera, Ina? Andrés Gilberto, por ti. Él hoy cuadro. El problema es que lo hipotengo y a punta ya. ¿Entendés? Cuando yo tengo esa gente para. Cuando yo soy religioso, amo allá. Pero cuando tal vez hay cuáles para los gustos, ¿verdad? Mañana ya puedo empezar allá. Pero legal con la marguante o la música. No, señor. Pero las 6 ya pongo gimnasia rítmica. 6:30. Ah, pues ya voy a pero no hay se gente para los ojos. Pero yo uico bebí alcohol. Oye, se ha allá. Venderemos ahí, se ende allá. Y aparte, hasta la música, ya me empujan de que no.
Es ahora. No, mañana es domingo. Lunes no vení, por favor te pido. A las 6 vení. Vamos a ir. Vamos a venir. Ya, a las 6 de Utah. Pero 6 veces tiene su. Pero gente como recopetín. Bueno. Ya, a mí no la va la de equipo, ya bebé. Pepe, ¿no? Anduve en Decuche Ventana, vamos a Ingola y Radio, en Decuche esa señora. Y un metro. Ahí, al lado, en Catuña, yo me graba. No, a ver, ya su casa. No, acá. Ahí, bello. A ver, ya su cata, a ver, ya su camita, a ver la uña, bebé. Vamos a mostrar un poco aquí, este trainer Curuguatí está pegado acá en la casa de la profesora. La maldad, la uña. A ver, a ver la. Ahí entra ya su cata, la equipo. A ver, ya trota. Hola. Entra, Nalia, para ver una evidencia. Pero no hay potáis, ¿qué? Pepe cuñatáis y ven a donde coteja. Bueno, aquí está la policía, dice que no podemos entrar entonces. De hipotáis la solución. De hipotáis y queja, ya es su cama. Tende hipotáis la solución. No quiere entonces. Va, esa era, ma, de me voy allá. Ma, a ver, portillo más. No hipotáis y queja. Pero mira la distancia que sí, tiene, sí, sí. Un metro de distancia. No, 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 por nada. Ya respetamos, va. No, hipotáis la solución. Allá. Está bien, no hay problema, nosotros vamos a respetar, vamos a hablar el con ella. Pero Elía, mirándola un metro de la elanco, pero me cuña que le dijo un margen de ese año, pase súper. A mí hace este envío o pase huir. ¿Te recordás cuando te digo así? Y no la conocía muy bien. Elía, no hay ni un problema que no tenga solución. Sí, señor. Entonces, va ese a proponer cuña caraíbe, petey solución, petey bendición la vida de cierto, cierto. Entonces, todo lo problema tiene su solución y está escrito en la palabra de Dios. Así es. ¿Va a ser de ese era Miguel Pacheco. Pacheco. Entonces, a ellos, hey, tu pañan de Yara, de perdonar a con el apichape con ubipe y que a tu anguay se chupeja o perdonar la ñan de Yara. Cierto. ¿Cómo te quiera perdonar? Entonces, a él no perdonáramos las apichape. Tu paña de Yara no perdonamos. Ahí hay chupé. Coño, perdona, ahí. Exactamente. Así es, cuña caray, ve. Ñande ñande rasgana. Ñande yacarú, ñande ñambapo, ñande ñande yarare. Cierto. Jala ne perdonáramos. Ñande ya apartala ñande yarawi. Jala ñande necesidad, yo ya apartata. Sí. Upeare la humanidad o su gripa. Entonces hay una salida. Jae un nojeana pe dolor. Oña hay corazones. Ahí amo cuña caray, pero perdona. Y de ahí más. Ja, ella anda y de ima amba y de ida y amo a ver. Ja, ja, no tiene esa peite. Ja, no tiene esa peite. Ja, es hija suya. Es cierto, es dolorido. Pero un día Jesús nos demostró en la cruz su dolor clavado en la cruz, molido por nuestros pecados. Ja, y padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Amba, Dios, donde la amo, ande ya, oja buena, que tu maya perdona. Va, Dios, se la cuande, que tu maya perdona. Va, Dios, la y catu. Entonces, esa nomina pediste. El único, la única solución de perdonar a la andene, perdonar y la mamá cuña cada hija con la gente, ve. Da pere como hay solución. ¿Sabes, Elía, por qué no quiere perdonarle? Porque dijo por mi marido que es violín. Y su marido es violín. Su marido le violó a su para su esposa. Bueno, y vamos a hablar un poco con él. Añe, mira, ya pasa pediste. Ya se camina la solución. Ya se camina. Ya camina la solución. Porque si no, pues yo eribe, jape y coa y vete. No, no, te digo que yo ya. Espera, te voy a decir una cosa. Dijo por mí. Vos le... Pero que tú coja, oye, igual te disculpa. No, Ani. De lejos, y curi que se... A mí, ahí supe, oye, un paso, güey. Ja, o huevo, ti, supe. Jamba, él hace su nomás, no, ima. Tiene 105, 120 años. Moico, con... Si quieres verle, vas a verle. Vas a venir a hablar con ella así... No, tranquila, no vamos a entrar. No quiere que entremos ahí en la. No vamos a entrar, ahora no, con respeto. Yo tengo mi propiedad. No, no, tranquila, no te preocupes. Mi mamá tiene 150 años. Yo solamente le pido que puedan solucionar pero, el si problema. Si vos sos psicólogo o si no es psicóloga, pero en mi ya cuando es ese año para hacer súper, o me hace súper o para subir, te vas a dar en cuenta. Bueno, voy a hablar yo con la Cristina Martín. Dale, dale, fuerza. Elías, dale, dale.
ni la gente ahí nada. A ver, estamos acá, amigos. No podemos entrar ahí en Trainer Curuguatí. Bueno, respetamos la ciudad, Mabel no quiere. Pero fíjense usted, esta es la casa de la profesora Fátima González. Y esta es el Trainer Curuguatí donde practican, ¿verdad? Ellos practican. Y bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Va a haber una. Señora, grabación. No. Ah, bueno. Está bien. No, pero hablen entonces. Hablen. Bueno, está la policía acá. Parece que están. Y aquí hay que actuar la justicia rápido para que no ocurra algo que lamentar. Realmente porque ya se está grabando la situación. Esta es una casa, está pegada a la casa, el gimnasio. Y realmente cada día es más peligroso. Ahora denuncia que hay amenaza de por medio, atropello. Y el fiscal Juan Daniel Benítez es el fiscal del caso, ¿verdad? Hay que haber una solución definitiva. Vamos a buscar, fuerza. Vamos a buscar, no se llega a una solución. La señora no quiere hacer las paces en cámara. Entonces, realmente es crítica la situación. Trainer Curuguatí, que dice acá, tu envidia me adelanta, dice acá. Ven con vecino ahí, ¿no? En hermanas, ¿eh? De ahí, cuídate. Sí. Va, ahí con la cinta de Castillo, eso no es el problema. Ay, ja, están de Elías, tengo Pepe Chetio, Rogape, Don Franco, Vicente Franco, Rogape ahí. Ja, Gendula Ruido, Pepe, dice amigo, dice, ida pues, ese ocape, porque es mi hermana, pe amo, dice, jaula, se me envió, cuimba, yo te ajuja, yo voy a la tía, pero la jaja, ayuda, dice, ja, se va a recoger, y pite y problemito, ahí se me envió, yo lavo ahí. Ah, hay ya solucionar y nada, vende y por la pea, oye, café está allí, se le hay problema, pa' mí, se hay mismo. Entonces, ya, eso es hermana, tengo y me acole, ahí no la vecino, ni pesa, ni me, porque en el día ya son huillas, que va medio atropellar lento y la, se bebe vecino. Así agua, vamos. Más lo atropellado. A ver, cara, yo moca pu, hoy le hacen menos. Más con la cara ahí. Vamos a ver amarillo, yo moca pu, le hacen menos, ari, yo puedo almacén, dejarse la semembría, te diando más de viaje, ahí no se entiende el problema. Hacer la semembría donde el día oye, herido, cena, pero no, pero donde después con la solución, después hago si la ande, y me diga, tú pillas escala la solución, ñaña monguetá. Ja, sendi, es porque cuñata ahí, oye, es porque andas ahí, se la falla, sendi, es cuase, se le cate, se cuenta entero, ya yo hago. Legal, pico, Pepe, la jata y la música, ñaña bopún, diga, tú y es que es cierto. ¿Eh? ¿Ah? Nahaningo, tranquilo, pago con Ana. ¿Tranquila? Ajá, ma. ¿Cierto que las atoñas en la música? No, Nahaningo, pero mentira. Cuando pararé, antes de si poco Ana no más, ven y por ahí, tranquilo, ma. Pues así, música, ma, oí, pues. Y hago la vecina, hacha ya yo, hay jupá, ya sea tiro. Ni a solucionar el problema. Sí, se upea la jaea, porque iba ahí, la pesa de la razón de que te lleva le pea, ni a moa, ya sea ti, ma, puta, porque se me envuje, está hoy ahí, problema, permita, y ahí, ja. Y problema, hoy ahí, ja. Vení, vamos a hablar un poco. Ajá, está Jesús, y haga cualquier momento. Bueno, fuerza, señora. Bueno. Bueno, está bien. Bueno, no podemos hablar con la señora Mabel porque dice que no tiene nada que decir. Y bueno, esta es la situación, estimados amigos. Está difícil el tema. La casa está pegada a Trainer Curuguatí, donde se hace ejercicio, donde se practica abdominales, ¿verdad? Musculatura. Y estos vecinos dicen que se escucha muy fuerte la música, por otra parte dice que no se escucha fuerte la música. Bueno, aquí está el móvil 51 de la Policía Nacional, están los vecinos también acá alarmados todos. Esta situación se tiene que solucionar, realmente está yendo, ya se está agravando, no es fácil este tema, se tiene que solucionar. El fiscal, el juez tiene que solucionar este caso, tiene que buscar una de raíz, solucionar esta situación de raíz, porque de lo contrario se puede agravar y puede haber una, en este caso, sí. Ajata, añemita ya, dale. Bueno, ahí se van.
Como les decía, la situación se está agravando. La policía... Vamos a hablar con los... ¿Cómo están los jefes? ¿Van a quedarse para custodiar ustedes o cuál es la indicativa? Recibimos la directiva de quedarnos un cierto tiempo para que no haya enfrentamiento entre las partes. Sí, pero constantemente ustedes suelen venir, ¿verdad? Así mismo, cada vez que... este pues ya empezó de hace tiempo, según me estaba comentando ya también la víctima. Ajá. Ya les comenté también que ambas partes pueden ir a formular su denuncia como corresponde para tratar de solucionar. Para de elevar a la autoridad correspondiente. Exactamente. Correcto. Pero una de las partes manifiesta que no quiere realizar la denuncia. No quiere realizar. Sí. Muy bien, gracias. Estamos expectantes. Muy bien, gracias. Aquí están los personales en el móvil 51. Bueno, va cayendo la tarde y nosotros venimos a mostrar esta situación por primera vez, ¿verdad? Porque realmente se agrava la situación. Acá los vecinos están todos alarmados. Una corredía intensa hubo. Y bueno, esta es la situación, estimados amigos. Está pegada a la casa, al gimnasio ahí. Una parte dice que hay fuerte música, que hasta la madrugada. Y otra parte dice que... Profesora, ¿van a denunciar? ¿Ustedes van a presentar denuncia? Nadie no nos hace caso. Yo tengo una carpeta así de la carpeta. Están Nadie no nos hace caso, Elías, porque ahora yo no que está en pleno política. Jaupero, yo probale, y pues Penelson, municipalidad Pehuango, 100% ingendive. Pero la fiscalía, ¿qué dice? La fiscalía, la vez pasada cuando entraron, ahí yo tengo pruebas, tengo cámara, tengo todito. Me dice que yo tengo que mandar a querellarle. Cuatro días cañé Elías para ver un hueso pasa yo en Bojolor. A mi hijo le amenazó. A mi hijo más del medio le amenazó, de 10 años le amenazó, ayer le amenazó. Pero ustedes no ven a un abogado para ver cómo accionar. Está ahí tres mango el día, por eso está ahí tres mango hasta el día. Nadie no nos hace caso. ¿Sabes qué? Te pide también como es. ¿Qué te pide para testigo? Nadie quiere salir porque tienen miedo. Acuérdense, ya posado, ya pone amenazada de muerte o atropella en la casa de ellos una vez. Así ya hicieron luego también con machete. Y siempre el arma de ellos es machete. Bueno, vamos a llamar al fiscal. Ahora sí tenemos. Ya, vamos a llamar un poco. Elías, que te diga así también. Me dijo que un día era que se me robó ya una moto cuando yo me fui en el colegio. Ese me dijo la señora que ellos me mandaron a hacer cheposa para Jaguay, para Cajagüey, se huiche moto. Jacobán hace viola, catajaico y colegio ahora. Pero yo que trabajo en la campaña, que me voy lejos y que le dejo a mi hijo a veces. Me dijo que a mi hija le va a mandar violar. Le va a mandar violar. Vino acá, me atropelló, quisieron entrar. Ahí estaba mi vecina limpiando conmigo. Ahí está el neno, va a vender ya piche, me encuentran y tapo ya piche, a ¿quién, él, ¿quién ay, le, a él, ¿quién y la señora, y él es Gabriel. Pero dice que Gabriel. Ahora ya no es más fuerte la música, dice la señora. A mí no me interesa la música, picorero mandó una vez, tal y oye, ¿qué es lo que es? Es un quilombo, ella tenía luego un quilombo hace años, 2009, jare coche pape quilombo, pa marón guare, jamás ya no se han grabado, pero ya me han grabado, hago como ni por un chedú, me lia, pero quilombo, uye, me mita cuña, pa no, y yo me pa, va, es gente, va, ahí manda un guate, pepe, decime tampoco, es digno de que venga personas y a huingo, muy gente, no debe ponerse ya, pepe, la olla, polla, ve, y cuey, va, he pensado, estaré mina, chévere, te hago por esa madera. Por esa madera. Ahí mirá, esas plantas sucias que ponen todo ahí para que no se vea lo que ellos hacen ahí. ¿No te parece llamativo venir un lugar así? Es un gimnasio, sí, mira, porque es un gimnasio. Pero vienen gente pudiente también ahí a... Anda, sí, es que hoy me voy a dejar de cura, o ya puedo pelear porquería para eso que vienen, seguramente, ¿verdad? ¿Qué vas a pensar, Elías? Yo que soy una señora de casa, jamás para ir a pisar ahí, Elías. Bueno. Y una señora de casa me imagino que jamás va a pisar ahí. Bueno. Si es que seguro que tiene cola que le pise. Bueno, lastimosamente pero... la señora Mabel no quiere hablar con nosotros y vamos a tratar de hablar al fiscal porque esto se está grabando. Vamos. Claro, no puede ser que ahorita lo mandó ahora el día. Se le tiene que matar a mi hija, le tienen que violar a mi hija. Yo me tengo que morir. La vez pasada 45 minutos de terror pasamos ahí el día. Si hasta ahora si entras lleno de latones está mi casa, 40 tejan un buen cubí el día, jamón como que machetillo, pero ahí estaba mi vecino, él está mi vecino, pero no, nadie se atreve, ahí está el señor y está su esposa también, ahí está algo ni que pese Fátima porque hay pender hogar igual sarambío y por pero nadie quiere ir de testigo porque le temen no ve ese que nosotros hicimos la nota del polución sonora ya ve esa nota y eso cuál fue en Facebook el día.
y estaban toditos las vecinas firmaron con su número de cédula upeango chejupi jamba es chico de municipalidad y oñe me esta chupe fuera upe, esos son papeles donde no se tiene que dar y eso alzaron en Facebook. ¿Y quién te va a querer salir más de testigo? Decime tampoco el día, ¿quién te va a querer salir de testigo? Bueno, voy a tratar, voy a llamar al fiscal a ver qué acciones, bueno, los temas privados siempre se resuelven a través de la querella, pero la querella es muy cara y realmente muy difícil realmente lidiar con la querella porque conlleva mucho dinero, difícil realmente. Vamos a tratar de hablar un poco con el agente fiscal Juan Daniel Benítez, si él nos va a tomar carta en el asunto y si ocurre algo que lamentar, ¿verdad? Porque acá se está hablando ya de por medio, de armas, de amenaza, ¿verdad? Agente fiscal... Fiscal Juan Daniel Benítez. Vamos a tratar de hablar un poco con él. Ojalá que nos atienda. Hay dos números. El fiscal Juan Daniel Benítez es el fiscal de la causa. Esta llamada es gratuita. El teléfono al que estás llamando está fuera del área de servicio o está apagado. Está apagado, sí. Por favor, intenta nuevamente más tarde. Cuidado. Vamos a tratar de hablar en otro número. El agente fiscal. Porque dice que tiene que ser a través de una querella. Y ese es el tema, ese es el problema, a través de una querella. Ahí está llamando a la gente fiscal. Fíjense ustedes el tumulto acá, la gente, están todos afuera. Esto es algo peligroso, amigo, no es fácil. Hola. ¿Cómo está, señor agente fiscal? Muy bien, ¿cómo va? Elías Cabral te saluda. Hola, Elías, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Estamos acá en el barrio, creo que es María Auxiliadora, este barrio obrero, donde hay conflicto. Estamos en vivo aquí en Portal de Curubatú y queremos escuchar un poco las decisiones que usted va a adoptar en este caso. Es un problema entre vecinos. Hoy hubo de vuelta correrío, aquí gente por acá saliendo, todos los vecinos amedrentados. Se está poniendo difícil la situación, fiscal. ¿Cuál va a ser la decisión del fiscal Juan Daniel Benítez al caso? Bueno, desde un primer momento la situación ahí fue compleja, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que ese lugar desde un primer momento hemos insistido en que no reunía los requisitos para convertirse en un gimnasio, ya que ellos hacen los ejercicios al aire libre y con una música muy fuerte. A eso hay que agregarle un nivel de conflictividad con otras personas, aparentemente de la familia. Porque yo le reconozco a la dueña, a la entrenadora, que creo que, no recuerdo ahora el nombre de ella. Mabel Portillo, sí. Y le reconozco que ella, por supuesto, que tiene todo el derecho de trabajar y tiene muchas chicas que a las que entrena y las chicas están muy contentas y quieren continuar con su gimnasio, pero para eso se necesitan los requisitos básicos y para eso hay que ceder. Tengo inclusive el conocimiento de que se le ofreció a ellos un alquiler durante un año y tampoco aceptaron porque querían quedarse de todos modos en su casa, ¿verdad? Esas son cuestiones que hay que analizar y ver si realmente caben dentro del sentido común o realmente ya es un encaprichamiento de parte de uno o de otra de las partes. Aparte de eso, como le decía, tenemos que analizar las otras aristas que guardan relación de un supuesto amedrentamiento constante de otras partes de la familia, porque ahí hay una familia grande, ¿verdad? Hay varias personas conviviendo en ese lugar y con relación a eso vamos a estar tomando medidas un poco más drásticas porque en base a los nuevos informes que tenemos, otras partes de la familia, inclusive en un momento han subido sobre el techo de la familia vecina a molestar, están ahí consumiendo bebidas a altas horas. Y eso realmente no corresponde a un barrio residencial tener una conducta de esa naturaleza con relación a los vecinos, ¿verdad? Que necesitan paz, tranquilidad, descanso. Y yo siento mucho que esto se haya tenido que llegar hasta este punto, porque realmente esto indica con meridiana claridad todavía lo que nos falta como sociedad, como comunidad, de respetar las reglas básicas de convivencia y entender que mi derecho... Ay, se cortó la comunicación lastimosamente con el fiscal Juan Daniel Benítez, pero ya entendemos más o menos la posición del agente fiscal en relación a este caso. Lo que yo le quería preguntar es sobre qué se puede hacer, porque
no puede quedarse acá la policía a custodiar 24 horas una situación cuando hay muchos casos delictivos, muchos problemas, por decirlo así, más grave, hasta que ocurra ahí. Aquí me llama otra vez. Me llama otra vez gentilmente la gente fiscal. Vamos a ir conversando, fiscal. Te decía nomás que ¿qué se puede hacer en estos casos? Para la policía no puede quedar a custodiar 24 horas porque hay muchos problemas en la ciudad. ¿Qué se puede hacer? Sí, por supuesto, hay muchos problemas en la ciudad y la policía no es niñera de nadie. Nosotros tenemos que empezar a comprender y a tratar de vivir, si es posible, en un mundo sin policía, ¿verdad? Porque se supone que la conducta de cada uno es la que tiene que estar regida y autolimitada. Uno sabe lo que está bien y lo que está mal y cuándo se pasa y cuándo se sobrepasa. Todo está muy bien dentro de los límites de no molestar a los demás. Sí. Entonces nosotros hemos inclusive ido varias veces a ese lugar y yo he insistido ante la municipalidad, y creo que ante este nuevo hecho voy a tener que ver la forma de que se llegue definitivamente, en un sentido o en otro, a encontrarle un lugar adecuado a ellos, un cierre definitivo del lugar. Eso se puede disponer. Yo tengo que insistir con la municipalidad que ellos apliquen las medidas que ellos tienen en su ley orgánica, ¿verdad? ¿Eso le corresponde a la municipalidad? Le corresponde a la municipalidad previo a un sumario, ¿verdad? Yo insisto en que la cuestión del sonido, creo que se había comprometido el intendente Nelson Martínez en adquirir, y creo que ya tenían el famoso medidor de sonido, ¿verdad? Entonces, ver un poco con eso, con ellos, inclusive ir en el lugar y limitarles, es decir, le demuestra con los decibeles que están emitiendo y con la máquina que se mide hasta dónde es que pueden llegar, hasta cuál es el cuánto permitido, y bueno, entonces ahí ya queda marcadísimo. Hasta acá tienen que subir el volumen, más de eso no se puede. Pero vos no podías actuar medio como un sacerdote, llamarle por última vez a las dos partes para que veamos si no se llega a un acuerdo antes de una forma la señora que pueda poner bien en orden su gimnasio, y que no podía hacer un último llamado, fiscal. Yo lo último que soy es un sacerdote, pero yo no tengo ningún problema. Yo me encanta el diálogo en comunidad. Me parece una idea fantástica. Y sí, cómo no, vamos a ver el lunes si ellos están en condiciones. Yo inclusive este lugar se lo cedí en su momento a la municipalidad, y la municipalidad convocó a las personas a una conciliación, a una reunión de conciliación. Y fue la señora la vecina la que no se quiso ir, ¿verdad? Y entendió que no convenía sus intereses y no se fue, ¿verdad? La profesora. Sí. Ella fue la que no fue en aquel entonces, ¿verdad? Yo nunca creo que ningún diálogo esté de más. Yo comprendo, por supuesto, que hay que respetar la posición de cada uno. Pero sí, el diálogo nunca está de más. Así sea con el peor de los peores. Yo estoy dispuesto a dialogar siempre, entonces les invito a que tengamos esa apertura de mente y de oído. Sí. Y que podamos reunirnos, ¿cómo no? Me parece una excelente idea, te tomo la idea el día y el lunes me voy a poner en campaña para conversar juntitas con ellas, ahí en mi oficina, donde ellas quieran, donde se sientan cómodos. Vamos a hacer una pequeña reunión para que puedan desabafar, como dicen los asileros. Correcto, fiscal. Te agradezco mucho esta conversación. A las órdenes. Gracias, agente fiscal Juan Daniel Benítez, en comunicación telefónica con Portal de Curuguatí. Y bueno, lo que se busca es llegar a un acuerdo, porque así como dice el fiscal, la policía no es niñero, no puede fungir de niñero, ¿verdad? No puede estar todo el tiempo acá porque hay muchos problemas. Entonces, no puede permanecer todo el tiempo acá cuidando un problema particular, ¿verdad? Esta es la casa de la profesora Fátima y un poco más a aquellos lados es Trainer Curuguatí, ¿verdad? Yo creo que tiene que existir un punto de inflexión, un punto en que se puede llegar a un acuerdo para que haya paz en este lugar. Fíjense ustedes, los vecinos están todos amedrentados, asustados. La policía sigue acá.
¿Está todavía acá la policía? ¿Sigue todavía? ¿Está todavía acá? Y realmente, nosotros hablamos con las dos partes. Es peligrosa la situación, Cualquier momento puede desembocar en algo, algo difícil que no podemos más, ¿cómo te iba a decir? Contener. Algo que lamentar, y ante eso yo creo que tiene que actuar, tiene que haber una solución, ¿verdad? Ya hablamos con la señora acá, la otra parte, hablamos con la señora. ¡Se van a retirar! Vamos a llegar a un pequeño problemita ahora y posteriormente vamos a estar realizando otras patrullas. Aquí aleatoriamente, sí, exactamente. Correcto, muchas gracias. Va a llamar, sí, deja a tomar el número. Entonces, bueno, señor, nosotros cerramos también, la policía se retira acá. Y ojalá que no llegue a mayor esta situación. Ojalá que se pueda solucionar, si es que tiene las condiciones que funcione el gimnasio y que se respete los límites de volumen, porque tiene que haber, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber en ese sentido y bueno, vamos a esperar que se solucione el problema. Muchas gracias, amigo de Portal de Curva.